testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa. En este día domingo 29 de junio de 2014, ya cuando estamos sobre las 12 del mediodía exactamente, amada hermanita, muy buenos días primeramente. ¿Qué es lo que el Señor hizo en su vida? De su nombre completo y de qué lugar está viniendo, hermanita. Yo estoy viniendo aquí de la Plaza de los Leones a congregarme, escuchar la palabra del Señor. Y este día ha sido un día muy maravilloso y me hizo comprender muchas cosas que hay veces me falta entender. Algo que no había entendido o me falta entender, pero es cierto porque viene del Señor, lo más grande y hermoso. Y que Él nos da fuerza, Él nos da aliento, Él nos da todo lo que necesitamos, a pesar de que tantas veces le fallamos, pero Él siempre está fiel, ahí esperándonos como un Padre, grandes misericordias. Pude entenderlo, sus grandes obras en mi vida, aún sin esperar, ni aún. No lo había pedido, pero Él lo había tenido preparado para mí, para nuestros hijos. Un día yo dije, el Señor lo tiene, me dará su debido tiempo. Sorpresivamente, un momento a otro se ha dado. Yo confío aún más todavía ahora por haber visto su gloria, su poder, su amor, su misericordia. Amén. Amén, hermanita. Hermana, ¿qué es lo que ha podido experimentar en este día, hermana, cuando ha podido recibir palabra en la voz de nuestro amado Pastor Ricardo Claure, hermana? Su grande amor, su grande misericordia y su lo que nos está preparando. Sí. Hay veces uno dice esto, que lo otro, que hacemos, que, pero no, las cosas cambian en su perfecta voluntad, algo maravilloso. El Señor mismo, el Señor Jesús mismo hablaba a través de su siervo. Eso es lo que yo puedo sentir, hermano. Amén, hermanita. Una vez más, ¿nos puede reiterar su nombre, hermanita? Rosa Alcázar de Chambi. Amén, hermanita. Que Dios la bendiga mucho, hermanita. Testimonios de amor y de poder, del amor bendito de Jesús de Nazaret, por medio de la predicación de su siervo, Ricardo Claure Peñalosa.